Hola, Mohamed. ¿Tú qué te dedicas? Yo vim de cortometraje, cosa mediana. ¿Con eso? ¿Cortometraje eso qué? Películas de trabajo. Tú raro, tú trabajo raro, para mí tú no árabe, tú no musulmán. ¿Cómo que no? No. Yo claro que soy árabe. Tú no árabe. Yo árabe pura cepa como caballo. Demostra, había ocho apellido árabe. Ocho apellido árabe, cho. Mohamed Pantoja. Falso, Pantoja es uno árabe. Pantoja lleva H. ¿Cómo lleva H ni lleva H? Pantoja. Tú rubio, tú blanco, tú no árabe. Tú falso. Aprete, prueba de pollo, tinte o ruina. Sí, picante, no vea. Zuparro. Deseo una mujer como las de las películas. El norte, ¿vale? Hacia la prisión de Puerto 3. Y si logramos entrar, nos ponemos a salvo. O también podemos ir al este. Me han dicho que hay un pequeño pueblo que han fortificado sus habitantes y aún no han llegado los caminantes. O también podemos ir al oeste. Hay una pequeña isla y si conseguimos un bote, podremos llegar a ella. A todos lados menos al sur, ¿eh? Que tú ya has visto cómo está la cosa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah. ¿Follamos? Quillo, tu novia me guiñó los otros días en Halloween, tío. Es un tí. ¿Un tí? Pues yo me quería que le gustaba mi traje de telaraña y me la tiré, vamos. ¿Tela qué? ¿Telaraña? Tío, ¿tú ya no juegas con Luis al golf? ¿Tú jugarías con un tío, hijo de puta, cocainómano, que se tira a tu mujer? Pues la verdad que no. Pues Luis tampoco. Pues yo cobro por decir piropo. Anda, dime uno a mí. Que va, tú eres muy guapa para yo cobrarte. ¡Ay, qué romántico! Pues son 30 euros. ¿Dónde va, cachalote? ¿Y yo? ¿Tú te acuerdas de Laura? ¿La del colegio? ¿La pelirroja? Claro, tío, si yo le daba por el culo. Yo, tío, que es mi novia, tío. No, tampoco te pongas así, tío, ya hemos crecido, ya le daré por el hombro. Y yo, que tienes harto de mi mujer, le he dicho que no es para juzgar a mis amigos, ni para contarme la cerveza, ni para decir con quién tengo que irme. ¿Qué cojones tiene, tío? ¿Y ella qué te ha dicho? Que no murmure tanto, que luego entre la boca y los dientes no se me entiende. ¿Yo? ¿Qué te ha pasado? Nada, que el médico me ha dicho que tengo colesterol. ¿Eso qué tiene que ver? No, nada, que me ha dicho que los huevos ni tocarlos. ¿Qué yo? ¿Tan enterado que me llaman peliculero? ¿Eso por qué? ¿Porque te gusta mucho el cine o qué? No, porque tengo mucho pelo en el culo. Sí, hijo, sí, Juan Carlos, adiós.
¿Y ella qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien. ¿Con quién estás hablando? ¿Con tu hijo Juan Carlos o qué? Sí, aquí. Ahora le llamamos Joan Carles. Pero él no es de Ceuta. Sí, pero a ver si le entran ganas de independizarse, hijo puta. Quillo, ¿tú a qué te dedicas? Soy funcionario. Ah, ¿y por la tarde no trabajas o qué? No, por la tarde no voy. Cuando no trabajo es por la mañana. Yo. ¿Yo qué te pasa? ¿Yo? ¿Qué te pasa? Nah, que tengo ardillo, hijo. ¿Ardillo? Sí. ¿Qué son ardillos? ¿Ardillo? Ardillo es pelo en el culillo. Dale. ¿Dónde va? ¡Casalote, ven para acá! ¡Ven para acá, no! ¡No! ¿Dónde va, Casalote? Vale, vale. Venga, dale. ¿Dónde va? ¡Ven para acá, Casalote! ¿Dónde va Casalote, cabrón? Es muy fácil decirlo, ¿eh? ¿Dónde va Casalote? ¡No lo he visto! ¡Otra vez! Tú quítate, fuera. Levántate así, cabrón. ¿Sigo o qué? Sí, sigo un poquito más ahí. ¿Dónde va Casalote? ¡Ven para acá! ¡Otra vez! ¡Graba los cortes! Ya estamos grabando. ¿Y yo? Acción. Tu novia me guiñó. No cortes, Sammy. ¿Y yo? Tu novia me guiñó el hijo Halloween, tío. Es un tí. ¿Un tí? Pues yo me creía que era, le gustaba a través de ti. Pues yo me creía que le gustaba mi traje de telaraña. Y ¿te la qué? Y me. Pues, espérate que dígame la tira, cabrón. Va con el tiempo, tío, el cabrón. ¿Y para decirme con quién tengo que irme? Muy bien. ¿Y tú qué la...? Muy bien. Es que al decir muy bien me he liado. Espérate. Espérate, para que el vestuario es raro, coño. No pasa nada. No, es que el mejor para decirte es el mejor. ¿Está grabando Salgo Jipao eso? Sí, salgo. ¿Está bien? Venga. Marca. Uno. Dos. Acción. ¿Quillo? ¿Quillo, qué te pasa? ¿Quillo, qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que tengo ardillo, hijo. ¿Ardillo? ¿Qué son ardillos? Pelo en el culillo.